¿Cómo sería la selección española de Andrés Benítez? ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy retomaremos la sección de seleccionador nacional para realizar la convocatoria de la selección española para la Eurocopa de 2021. Volvemos a esta gran sección del canal que, bueno, que tanto os gustó el año pasado y que habíamos dejado un poquito apartado. Y como os he dicho, empezaremos por la selección de Luis Enrique. Así que, bueno, sin más dilación, empezamos. Bueno, pues tras el hipotético vídeo que os dejaré por aquí, que realicé la temporada pasada, para la supuesta Eurocopa que al final no se disputó a causa del COVID, pues bueno, este año me he decidido repetir el mismo vídeo introduciendo varios jugadores que este año han dado un pasito más, un salto de calidad muy grande, y también hay jugadores pues que el año pasado estaban bastante bien, pero a día de hoy no los voy a convocar. Así que bueno, es una selección de 26 jugadores en vez de 23 a causa del COVID. Vamos, en la UEFA ha decidido que se puedan convocar 3 jugadores más por selección. Y como os he dicho, pues esta será mi convocatoria de 26 jugadores a la espera de lo que haga Luis Enrique. Y bueno, pues vamos a ir comenzando. Bueno, pues en portería aquí he tenido alguna duda que otro, pero al final creo que han sido los 3 porteros, uno de ellos quizás pues un poquillo más discutido, pero los otros dos creo que no había ninguna, y creo que tienen que ser los 3 porteros que vayan a la Eurocopa. En primer lugar tenemos a David De Gea. David De Gea, pues bueno, siempre me ha parecido un buenísimo portero. Es verdad que no termina de mostrar ese gran nivel que hemos hecho con el Manchester United, con la selección española, pero creo que tiene que ser amo y dueño de la meta de España. Como suplentes tenemos por un lado Unai Simón. Unai Simón es verdad que esta temporada ha sido un poquito más irregular y ha alternado buenos partidos con grandes pifias, pero creo que estando a su mejor nivel, pues es uno de los mejores porteros de España. Como tercer portero convocado a Fernando Pacheco. Fernando Pacheco, pues bueno, sé que muchos no estaréis de acuerdo, pero bueno, las otras alternativas que tenía era por un lado Robert Sánchez, que creo que este final de temporada con el Brighton le ha penalizado bastante, aunque es muy del gusto de Luis Enrique. Y por otro lado teníamos uno de mis jugadores favoritos, que era Edgar Badía, pero también ha hecho un final de temporada bastante malo. Fijaros que además se ha quedado sin la titularidad en el Elche. Y creo que en este aspecto el gran beneficiado ha sido Fernando Pacheco, que ha cuajado una temporada bastante buena y al final ha conseguido que se salve el conjunto del Alavés. En defensa tenemos como lateral derecho por un lado a Jesús Navas. Aquí no había discusión ninguna, es el mejor lateral derecho de España y creo que tenía que ir sí o sí. Como suplente pues me he quedado con César Azpilicueta. Creo que bueno, el lateral español ha cuajado una grandísima temporada en el Chelsea, donde ha llegado a la final de Champions, y creo que además esa polivalencia que le permite jugar tanto de lateral como de central, creo que tiene que ser una de las piezas más importantes de esta selección española. Como centrales tenemos por un lado a Sergio Ramos. Sergio Ramos es verdad que bueno, ha tenido una campaña un poquito irregular a causa de las lesiones, pero estando a su mejor nivel tiene que ser el líder de esta selección. A su lado tenemos a Emerick Laporte, un fichaje que bueno, que ni yo mismo me explicaba, pero bueno, ha sido una noticia bomba, sobre todo en los diarios españoles, de que Emerick Laporte puede ser convocado por la selección de Luis Enrique tras rechazar a la selección francesa. Entonces, como os digo, un refuerzo de garantía que nos va a venir que ni pintado en esta selección española, y creo que además tendría que ser titular indiscutible en esta selección. Además de estos dos centrales nos llevamos a Pau Torres. Pau Torres, que bueno, es uno de los centrales llamados a liderar esta selección española cuando no esté el propio Sergio Ramos, y creo que tanto su salida de balón como su capacidad física puede ser muy aprovechable para Luis Enrique. Como cuarto central tenemos a Íñigo Martínez. Íñigo Martínez es verdad que también ha cuajado una campaña un poquito irregular, pero bueno, creo que cuando está a su nivel también es uno de los mejores centrales de España. Y como quinto central este es un jugador que bueno, que esta temporada ha hecho una campaña espectacular y creo que se lo merecía, y no es otro que Nacho Fernández. Nacho Fernández, bueno, la particularidad que tiene es que cuando muchos lo daban por muerto, se ha erigido en esa defensa junto con Militao y ha demostrado que todavía tiene muchísimo recorrido y mucho rendimiento por dar en este Real Madrid. Como laterales izquierdos tenemos por un lado a Jordi Alba. Aquí tampoco había discusión ninguna, el mejor lateral izquierdo de la liga y uno de los mejores laterales de Europa, que este año ha vuelto a recuperar ese rendimiento que había perdido. Y como suplente pues tenemos a José Luis Gallá, otro que ha cuajado una gran temporada con el Valencia, pese a que el equipo no le ha acompañado y ha estado coqueteando con el descenso hasta el final. Pero bueno, creo que este lateral izquierdo ha sido la única cara salvable del Valencia esta temporada y también había que premiarlo. Y bueno, vamos ya con los centrocampistas como pivote defensivo. Aquí pues los de siempre, tenemos por un lado a Sergio Busquets, que esta temporada ha vuelto a recuperar ese nivel que había perdido y que se ha visto muy beneficiado con esa defensa de 3 en el Fútbol Club Barcelona. Y como suplente pues tenemos a Rodri Hernández, uno de los mejores jugadores esta temporada en el Manchester City, y esta temporada sí ha mostrado ese nivel que se le pedía cuando los Citizens pagaron esos 70 millones al Atlético de Madrid. Como interiores tenemos por la derecha a Thiago Alcántara. Es un jugador que ya sabéis que a mí me maravilla, un jugador que tiene una calidad exquisita y que si le respetan las lesiones es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y como suplente pues me voy a llevar también a otra de las revelaciones de esta temporada, que no es otro que Marcos Llorente,
un jugador que ha demostrado que es una auténtica bomba para los del Cholo Simeone. Y creo que en ese juego de ida y vuelta le va a aportar un ritmo y una explosividad a los de Luis Enrique que le van a venir de perla para sacar adelante muchísimos partidos que se le atraganten. Por la izquierda pues tenemos una de las sensaciones de esta temporada, que bueno, ninguno creíamos el gran nivel que podría mostrar este chico, y no es otro que Pedri. Pedri ha demostrado que es un jugador que tiene tanto ese ADN Barça como ese ADN Selección Española, y creo también que es muy del gusto de Luis Enrique. Es verdad que todavía es un poquillo joven y quizás en estos partidos de tan alto nivel pues no es de ese rendimiento que se le exige, pero creo que es un jugador que bueno, que poco a poco irá entrando en el esquema de Luis Enrique y no tardará en hacerse con un puesto en esta Selección Española. Por otro lado tenemos también el caso de Fabián Ruiz. A mí Fabián Ruiz ya sabéis que es un jugador que me encanta y probablemente en otras circunstancias hubiera sido titular indiscutible en esta Selección Española, pero también creo que esta temporada en el Nápoles no ha sido la mejor. Ha alternado muchas suplencias con rendimiento bastante irregulares, pero también creo que este jugador sigue teniendo una calidad exquisita y que puede seguir siendo un jugador de bastante provecho para esta Selección Española. Por último tenemos el caso también de Coque Resurrección. A mí Coque también es un jugador que me encanta, que es un jugador que trabaja muchísimo y que puede ayudar a las mil maravillas en ese centro del campo tanto a Busquets como a Rodri Hernández, y creo que también es un jugador más que aprovechable para esta Selección Española. Y ya por último, en el frente de ataque, pues bueno, aquí la verdad que me deja algún jugador que otro fuera, pero es que, como decía, pese a que son 26, no podía meterlos a todos. Por la banda derecha me he quedado por un lado con Dani Olmo. Dani Olmo es un jugador que a mí, sinceramente, pues me falta algo para que me termine de maravillar, pero también es un jugador que hay que reconocer que cada vez que ha jugado con España lo ha hecho de perla. Entonces, bueno, creo que en esa banda derecha, y tras ver la gran campaña que ha cuajado con el Red Bull Leipzig, creo que puede ser un jugador ideal para esta selección. Como suplente me voy a llevar a Adama Traoré. Aquí, probablemente por Adama, me den un montón de palos, pero también os digo, pese a que no ha sido la mejor temporada de Adama Traoré, también es verdad que el Wolverhampton ha echado mucho de menos a Raúl Jiménez en el flanco de ataque, pues creo que es un jugador diferente, un jugador que aporta desborde, y creo que en esta Selección Española, y más aún tras la lesión de Ansu Fati, creo que este factor tiene que ser diferencial. Además, pues bueno, ya hemos visto en otros campeonatos la de veces que a la Selección Española se le han encerrado los rivales en el área, y creo que en esto Adama Traoré es uno de los mejores. Un jugador que sortea defensas, que regatea, que encara y que tiene una potencia descomunal que para desencañar más de un partido que otro puede ser imprescindible y vital para esta Selección Española. Por la banda izquierda tenemos por un lado a Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal es un jugador que a mí el comienzo de temporada me gustó muchísimo, pero que poco a poco se ha ido diluyendo. Creo que es un especialista para esta banda izquierda en la que la Selección Española pues no tiene nadie. El titular a priori va a ser Ansu Fati, pero como ya he dicho antes, pues no ha llegado. Y creo que Oyarzabal tiene que volver a recuperar ese nivel que mostró al principio de temporada para ser titular indiscutible en esta Selección Española. Como suplente pues tenemos a Ferran Torres. Ferran Torres pues bueno, es otro que ha cuajado una campaña espectacular en el Manchester City, cuando muchos decían que el puesto dejado por Leroy Sané le quedaría grande, y creo que bueno, que Ferran Torres ha demostrado que puede ser un jugador vital para esta selección. Y bueno, ya por último, como delantero centro tenemos los tres hombres gol de este equipo. Son tres jugadores que le van a venir a la selección como anillo al dedo, y creo que si están a su nivel pueden marcar muchísimo la diferencia en este equipo. Como primer delantero tenemos a Álvaro Morata. Ustedes saben que a mí Álvaro Morata no es un delantero que me agrade mucho, pero es verdad que bueno, que ese traspaso a Turín pues le ha venido de perla. Un delantero que bueno, que aguanta el balón, que va bien por arriba, que en eso España está bastante escaso, y creo que bueno, que en eso la Selección Española tiene un plus más. Por otro lado tenemos a Gerard Moreno. Gerard Moreno, pues bueno, ¿qué os voy a decir yo de él? Ha sido el mejor delantero español esta temporada. Ha demostrado que es algo más que un 9 y que un simple rematador. Un delantero que construye, un delantero que asiste, un delantero que tiene un bastante buen dribbling, y creo que bueno, que Gerard Moreno también se ha erigido como un titular indiscutible en esta Selección Española. Y por último pues tenemos, ¿quién si no? El mago de Moaña, a Yago Aspas. Es verdad que también no ha sido la mejor temporada de Yago Aspas. Creo que su rendimiento también ha sido un poco irregular, alternando grandísimas exhibiciones con partidos en los que quizás pasan un poquito más desapercibido, pero creo que bueno, que este delantero tiene que tener sitio sí o sí debido a la gran calidad que tiene y que todavía tiene muchísimo fútbol en sus botas. Y creo que todavía Yago Aspas, pese a que por lo que parece no es muy del gusto de Luis Enrique, en mi selección sí tendría sitio. Así que bueno, pues hasta aquí mi convocatoria de la selección. Si queréis vamos a ver rápidamente cómo queda sobre el verde. Y bueno, sobre el verde el equipo quedaría así. Utilizaríamos ese clásico 4-3-3 que a mí me gusta tanto y que utilizaría Luis Enrique, y vamos a ir dándole caña. En portería pondría titular a De Gea y quedaría como suplente, pues por un lado Unai Simón y por otro lado tendríamos a Fernando Pacheco. En defensa pondría lateral derecho Jesús Navas, centrales pondría a Sergio Ramos si está a su nivel y a Emerick Laporte, y como lateral izquierdo pondría a Jordi Alba. Como suplentes quedarían en el flanco derecho a Azpilicueta, como centrales tendríamos por un lado Pau Torres, Nacho,
e Íñigo Martínez, y en el lateral izquierdo pues tendríamos a José Luis Gallá. En el centro del campo, como pivote titular, pondría a Rodri Hernández. O sea, creo que Busquets, si está arropado mejor por una defensa de tres, pues lo pondría sin ninguna duda, pero ya creo que en estos partidos de tan ida y vuelta, pues creo que Rodri Hernández poco a poco tiene que ir haciéndose con un sitio en esta selección. Como suplentes, como he dicho, pues tendríamos a Busquets. Como interior derecho tendríamos a Marcos Llorente, creo que se ha merecido ser titular indiscutible en esta selección. Y como interior izquierdo pues pondría a Thiago Alcántara. O sea, Thiago Alcántara es verdad que no ha sido su mejor temporada, pero que creo que con que muestre un poquito de ese gran nivel que tiene, pues tiene que ser titular indiscutible en este equipo. Como suplente pues aguardarían Pedri, que Pedri es verdad que ha terminado la campaña fundido y creo que para esa segunda parte pues puede dar un toque diferencial a este equipo. También tendríamos a Koke y por último también tendríamos a Fabián Ruiz. En punta de ataque me quedaría por la banda izquierda con Ferran Torres, creo que es un jugador que ha demostrado que tiene un nivel increíble para esta selección española. Y como interior derecho pues yo pondría a Yago Aspas. Creo que Yago Aspas también tiene que ser titular en este equipo y en esa jugada de irse a banda y meterse por dentro, así como de construir juego, pues creo que el Mago de Moaña pues es uno de los jugadores más diferenciales de esta selección. Como delantero centro, pues Gerard Moreno. Creo que es un jugador que se ha merecido a base de goles el ser titular en esta selección española. Y creo que también que esa alternancia con Yago Aspas, en los que se pueden ir cambiando de banda delantera, al igual que hacen en el FC Barcelona, por ejemplo, Griezmann y Messi, pues le puede venir de forma espectacular. Como suplentes, pues tendríamos para alguna segunda parte así que se atasque un poquillo más, tendríamos a Adama Traoré, tendríamos a Mikel Oyarzabal y en la punta de ataque tendríamos también tanto a Dani Olmo como a Álvaro Morata. Como os digo siempre, un auténtico equipazo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado muchísimo y ya sabéis, dejadme en los comentarios lo que os digo siempre, tanto qué posibles jugadores no os hubierais llevado vosotros en la Eurocopa, así como qué otro tipo de formaciones, 11 jugadores por los que ustedes apostaríais, pues elegiríais vosotros. Y no hay mucho más. Ya sabéis, suscribíos a mi canal si no lo estáis, dejadme un muy buen like y nos vemos en próximos vídeos.